Esta jornada está organizada conjuntamente con el INTA y la idea es mostrar un poco las experiencias en la obtención de salicáceas, es decir, especies de álamos y sauces que son aptas para plantaciones en establecimientos agropecuarios. Nosotros acá desde hace muchos años tenemos un sector de plantas madres con distintos clones de estas especies y hemos ampliado también el stock de clones. entonces, bueno, tenemos intenciones de, de difundir esta actividad eh, para que, bueno, los productores digamos puedan eh, aprender de nuestra experiencia y el que quiera pueda animarse y reproducir eh, estas especies o bien, eh, bueno, disponer de ellas a partir de, de, de nuestro vivero o de otros viveros que hay en la región. ¿Por qué es importante abordar esta temática? ¿Por qué es importante reproducir estas especies? Bueno, estas especies, eh, si bien son, son plantas exóticas, pero eh, tienen algunas características, los álamos y los sauces, que son de, de rápido crecimiento. Y eh, digamos, en, en los establecimientos rurales eh, se utilizan en todo lo que es la protección, ya sea de los animales o de los cultivos. Y también se está usando mucho en, la faz, en las fajas interurbanas para la protección de las ciudades, eh, po, eh, justamente de las actividades que se realizan en el campo. Entonces, eh, son especies muy fáciles de reproducir por el, el método agámico digamos, como lo vamos a explicar hoy, y por lo tanto, eh, esa, bueno, es una ventaja, y también eh, tienen una, un, una gran plasticidad ecológica, es decir, se pueden adaptar a, a distintos ambientes. ¿Quiénes están participando de este encuentro? Bueno, eh, van, eh, va a participar eh, gente del Ministerio de Agricultura de la provincia, donde van a explicar un poco la parte de la ley agroforestal, eh, va a participar gente del INTA Manfredi, con algunas experiencias de plantación, de estas especies en algunos ambientes y bueno, vamos a participar desde el área de dazonomía y vivero eh, de la Facultad de Agronomía, eh, nosotros digamos, un grupo, eh, mis compañeros Juan Tarico, Juan Andrés Goñi, eh, explicando la experiencia eh, que hemos eh, venido desarrollando en el vivero.